estar, cómo se estructuran las investigaciones tecnocientíficas, lo que conversamos es que se estructuran a partir de una problemática o fenómeno con un abordaje problematizador y teniendo en cuenta que eso implica una conciencia crítica del problema. Y ese debe ser validado en el contexto social a partir de tanto de la socialización como de recurrencia y también en condiciones como la evidencia obtenida, el enfoque teórico en el que se marca el proceso investigativo y la comunidad académica de referencia. También hablamos sobre la importancia de la validación que se da a través del impacto social de la investigación y también desde otros aspectos que consideramos importantes, como el financiamiento, que es un elemento importante que se debe tomar en cuenta a la hora de desarrollar un proceso investigativo, y otros elementos como la corriente teórica o académica a la que se está escrito. Hablamos también de la importancia de la validación hacia afuera, la validación del impacto y elementos como triangulación multidisciplinaria para reforzar esa estructura investigativa. Eso fue básicamente lo que conversamos, no sé si, si quería agregar algo. Que esos fueron los puntos principales, y algo quedó claro fue cómo ese origen, digamos, esa estructura, cómo la problematización del objeto de estudio y la postura epistemológica de la persona que investiga son componentes necesarios e importantes para realizar precisamente esas investigaciones del campo tecnocientífico. Bueno, yo anoté algo aquí un poquito y le voy a pedir a Carlos que complemente después. No, básicamente el grupo
mañana, pero me parece entender lo que acaba de decir Carlos en términos de una enorme pobreza teórica en el planteamiento de los proyectos. Creo que eso no está desligado de los procesos económicos y sociales que se han vivido en los últimos 50 años, que para mí han ido, han influido en la academia precisamente en la forma de una excesiva especialización en los conocimientos, una preparación sumamente reducida disciplinariamente de las personas y una renuencia a plantear proyectos con un auténtico desarrollo teórico. Inclusive las implicaciones de un proyecto de investigación no son solo implicaciones en la sociedad, sino que son implicaciones teóricas, ¿no? Es decir, lo que yo llamaría un subdesarrollo teórico. Bueno, yo quisiera opinar una cosa que no sé si ya se mencionó en la mañana, y me disculpo que yo tampoco estuve en la mañana. Hay otro factor que me parece que contribuye mucho a que no se dé un desarrollo crítico epistémico de la investigación y que responde más a una cuestión estructural histórica de cómo se han ido armando los procesos académicos dentro de las mismas universidades. Hace un año y medio yo tuve la oposición, no más, dos años, tuve la oportunidad de participar en Kioto en un seminario sobre lo que al castellano se podría traducir como falsa investigación, que es la investigación que se hace para rellenar créditos, para rellenar puntos, para rellenar carrera profesional, que es ese tipo de investigación que bien decía Carlos, que está muy bien estructurada formalmente, pero que es un cascarón vacío que no responde absolutamente ninguna pregunta, a pesar de que metódica y metodológica y estructuralmente cumple con todos los requisitos de publicación para un artículo, sin embargo no aporta absolutamente nada en lo que discutíamos ayer sobre la generación de conocimiento nuevo. Eso es particularmente importante y lo traigo aquí a colación, y era un tema de preocupación en Japón en este momento, porque y quien no publica no asciende, y quien no asciende no se coloca, y quien no se coloca, entonces hay una sobrepresión para los estudiantes de posgrado, sobre todo a nivel doctoral, de tener una cantidad X de publicaciones, y a la conclusión a la que ellos estaban llegando en ese seminario era que más bien había que dar un paso atrás y dejar de presionar tanto a los posgraduandos para que publiquen, porque lo que están generando es una inflación o abaratamiento del proceso de investigación. O sea, no se está investigando por generar conocimiento nuevo o por resolver un problema, sino por resolver un requisito, ¿verdad? Y yo creo que nosotros estamos empezando a adolecer en América Latina de una cierta corriente que va por ahí, ¿verdad? Y nada más. No, coincidiendo con eso, yo no sabía si era pertinente o no, pero voy a permitírmelo leer una brevísima cita de un epistemólogo no muy reconocido ni publicado por las grandes academias, que es Paul Feyerabend. Sí conocido porque todo el mundo habla bastante mal de él, ¿verdad? Tiene un texto que es menos conocido que Contra el método, y yo creo que no es casualidad que sea menos conocido. Tiene un título muy sugerente, yo se lo recomiendo, se llama La ciencia en una sociedad libre. Tiene una recomendación que no nos va a gustar, porque parte de la recomendación es que desaparezcan las comunidades científicas, que es un poco la misma tesis.
las defienden cuentan con la ayuda de algunos errores lógicos más bien que elementales y pueden también hacérselo olvidar a sus víctimas. Esto se llama educación. Pero permítase a las víctimas adquirir más poder, resucitar sus propias tradiciones y la aparente superioridad desaparecerá como un sueño, bueno o malo, según la tradición. A mí me parece, digamos, relevante porque tiene que ver un poco con la duda que yo tenía respecto de la persuasión, que un poco lo señalé ayer. Sigo pensando que no es mi finalidad como científico persuadir. Que puedo persuadir es una cosa distinta, ¿verdad? Y dependiendo de cuán arrogante o menos arrogante pueda ser un investigador, le puede interesar persuadir más o persuadir menos a la gente y puede estar más o menos satisfecho con sus propios hallazgos, ¿verdad? Pero me parece que la finalidad no es persuadir, y la cosa que quiero poner en discusión es que pertenecer a esas poderosas redes no es un elemento de persuasión, es un elemento de imposición de ideas. Y lo que dice Feyerabend es, denle un chance a quienes no comparten esas ideas que han persuadido, entre comillas, a las grandes mayorías, y la superioridad de ese planteamiento científico se puede desvanecer en 2 segundos. Yo creo que eso es como relevante. Hemos estado sujetos a ciertas tradiciones, ¿verdad? Históricamente, por distintas razones, aquí hay problemas políticos, cuestiones económicas, elementos culturales que inciden en que una tradición se convierta, digamos, en una fuerte tradición. En el caso nuestro, por ejemplo, vino una tradición desde Europa y borró prácticamente de un plomazo y con grados de violencia extraordinarios tradiciones que ya teníamos. Y Europa es especialista en ir a borrar tradiciones en todas partes del planeta, ¿verdad? Es como un sino histórico de la Europa moderna, y antitos de la Europa moderna, ir a hacer eso. Y antigua también, sí. No, es realmente, ellos son expertos en borrar tradiciones e imponer la suya. Y me parece que lo que Feyerabend dice, aunque eso puede sonar un poco cándido, ¿verdad?, es denle un chancecito a esas tradiciones como de recuperarse y verán cómo esta supuesta superioridad pues se suma. Entonces habría que tener de nuevo, digamos, ese cuidado, y me parece que la acotación que hacía Johnny últimamente, digo, tiene mucho que ver con esto, ¿verdad? Hay fuertes presiones, algunas absolutamente espurias, otras no tanto, ¿verdad? Pero bueno, la presión por el dinero es una presión muy grande. ¿Cómo constituir un centro que logre traer dinero? ¿Cómo poner a una persona que se convierta así como en la persona, en el coco de la disciplina, ¿verdad? Porque entonces su sola presencia en una universidad o en un centro seguramente es fuente de financiamiento. La sola presencia, ¿verdad?, suscribe un proyecto de investigación, y las universidades hoy se pelean por algunos de estos cocos y cocas, ¿verdad?, para poder atraer fondos. Y bueno, eso, sin duda alguna, eso tiene una afectación epistemológica gigantesca, porque ahí sí creo que hay algo de... Ahí sí podemos calificar hasta de deshonestidad, ¿verdad? Algunas administraciones del proceso científico y del proceso de investigación. No digo ni mucho menos que la propuesta que se hace siga, digamos, ese camino. Lo que pasa es que si juntamos la propuesta con lo de las redes, con lo de las comunidades, con lo de la persuasión, como que abrimos la ventana de riesgo, ¿verdad?, de esto. Aquí lo que discutimos un poquito más era una propuesta un poco distinta, sin suscribir, digamos, todo Feyerabend. Yo no lo suscribo por dos razones fundamentalmente, por ignorancia y por miedo, porque a veces dice unas cosas que a mí me ponen a temblar, ¿verdad? Pero lo oigo, es así como, es como ese miedo que es muy atractivo, ¿verdad? Acerquémonos a ver si caemos en el susto ese que él nos provoca. Precisamente por lo crítico, digamos, que es por lo desenfadado también que tiene para tratar eso de la ciencia, y por lo normal de la desacralización en su discurso, porque, ¿verdad?, es como muy reverencial a veces nuestra actitud hacia la ciencia. Creo que tenemos que ser un poco más, menos sacralizadores de la ciencia. Digo, la ciencia es una tradición, como otras. Y démosle pelota a otras y veremos que la ciencia, pues sí, aporta cosas, pero no se convierte finalmente ni en la única.
única tradición ni la única válida, por ejemplo, para relacionarnos en la vida. En cuanto a la persuasión, creo que sería bueno para aclarar, distinguir entre dos significados distintos que bien se pueden mezclar en cierto punto, pero sí son distintos en la palabra persuasión. O sea, un significado, una aplicación del término de persuasión sería cuando uno trata conscientemente de persuadir a otra persona y usa, en esa acepción estaría la retórica, lo que entendemos como la retórica, que es el uso de los recursos de la lengua con la finalidad de persuadir, más que de expresar o estructurar una idea en sí. Y otro significado de la persuasión más amplio sería el significado en que uno trata, el sentido en que uno trata siempre de persuadirse a uno mismo cuando uno escribe, escribiendo de la manera más clara y más coherente posible. Si volvemos al valor de la coherencia, como señaló el profesor con toda razón, es realmente el valor básico de todo discurso. Ahí creo que nos enfrentamos a una acepción del término persuasión, que sí es absolutamente, es una parte inevitable de nuestro quehacer en la ciencia y en todas las disciplinas. Creo que, para pasar a otro punto que tocó Carlos, que es muy importante, en cuanto a la valoración de la ciencia, este problema de que, si bien reconocemos que la ciencia moderna occidental es simplemente una tradición cultural entre muchas, llegar al otro extremo, a que creo que sí llegó Sellaraben, ¿no?, que fue de decir que la ciencia es igual que el vudú, ¿no?, que la ciencia moderna, o sea, no es más valioso que el vudú. O sea, creo que tenemos que llegar a un término medio aceptable entre los extremos de creer que la ciencia moderna es un valor absoluto y el relativismo absoluto también, creer que es igual a cualquier otra tradición en la empresa de entender el mundo, ¿no? O sea, eso es para reconocer que el vudú puede ser sumamente valioso, pero en otros sentidos. Si estamos hablando de comprender el mundo, de explicar el mundo, ¿no? Entonces, creo que ahí hay un auténtico problema, ¿no? ¿No es cierto? Entonces todos tenemos que hacer lo que se hace en Occidente para poder pertenecer al mundo científico. Y lo
generales siguen siendo las fundamentales. En el caso nuestro, bueno, es que nos pasaron por encima de tal manera que ya sería difícil, ¿verdad?, que yo diga, digo, mi vínculo con las poblaciones originarias de América es prácticamente cero, culturalmente, pero también biológicamente. No sé, debo tener un 0,001% tal vez de sangre indígena, quizás hasta menos. Entonces, y no tengo ningún vínculo de ningún otro tipo, ni racional ni irracional. Entonces, yo lastimosamente soy un producto casi 100% occidental, con todo lo bueno y lo malo que eso pueda suponer, ¿verdad? Pero el discurso de recuperar la diversidad, yo creo que es un discurso también un tanto falaz, ¿verdad? Es una forma también de allegar recursos y de ser políticamente correcto, porque en el fondo se nos logra ir colando todo el prejuicio de una tradición que seguimos suscribiendo como la tradición. Y tengo alguna duda de si no estamos cayendo en algo similar acá, porque me parece que no hay una suficiente valoración de lo otro o de la otredad en el discurso, como por lo menos en el discurso, como para que sea más complejo, que es la propuesta fundamental del discurso hasta ahora. Tenemos que hacer preguntas mucho más complejas para que abarquen, suponemos, de mejor manera el mundo, ¿verdad? Para explicarlo. Y que coincido en la segunda acepción de persuasión, esa no era la que discutía, sino más bien la primera, ese esfuerzo de que suene tan bien como que persuada a mucha gente, incluyendo los centros financieros. Llegamos a